Hola, hola a todos chicos, ¿cómo estamos? Bienvenidos un día más al canal Sonylandia y ahora nos toca continuar con Ghostwire Tokyo. Vuelvo a decir, como digo cada día, el juego me está encantando, buenísimo, muy entretenido. La verdad que vamos avanzando poco a poco, pero bueno, oye, la cosa es que vamos avanzando, ¿no? A lo importante. Así que nada, vamos allá. Vale, vamos ya por la emisión. No sé si es el vídeo 4 o el vídeo 5 ya, ¿eh? Vídeo 4 o el vídeo 5 ya, por lo menos. Acabamos ya. Vale. Vamos a continuar. Vale, nos quedamos justamente buscando la tarjeta telefónica, ¿no? Fue en el último vídeo donde nos quedemos. Y había que ir a la otra zona, ¿no? Al otro punto. Estábamos aquí. A este ya fuimos, me parece. Había que ir a este, puede ser. A ese creo que era. Venga, pues vamos a buscarla. Hostia, por aquí no puedo pasar. Estamos estrechos. Sube, mamón. Vale. A ver en este punto si está aquí. Me indica como... como que aquí hay una zona, ¿no? ¿Dónde es? A ver, es que me oriente yo aquí. Estamos casi al lado. Pero pone como que me alejo aquí. ¿Por qué me alejo? Sale como que me alejo aquí. Por aquí no puedo subir. Por aquí tampoco. ¿Y dónde puede estar? Me alejo porque al parecer es allá arriba, por lo que veo. Es como que es allá arriba, ¿no? Y para llegar allí, ¿cómo? ¿Cómo voy a llegar ahí? No sé, que sea por aquí. A ver si por aquí. Vale. ¿Veis? Me sale como que es aquí, ¿no? Como que la zona está aquí. De momento no veo nada. Aquí no puedo hacer nada. Vamos a mirar la otra entonces. Lo mismo en esta. Lo mismo en la de abajo. Es que hay tres zonas. Entonces tienes que buscar en esas tres zonas. Aquí. No, estos son los katachiros, ¿no? No, aquí no es. Bueno, ya lo hacemos esto. Hostia. Mari.
A Mari. Oigo a Mari. Necesita mi ayuda. ¿Pero dónde? ¿Dónde? Aquí dentro no puede ser, pues no me deja entrar. No sé dónde puede estar. A ver el perro que dice. Venga, comida para perro, para que coma. No comas muy deprisa. Lo que buscáis está por aquí. ¿Qué crees que quiere? Creo que este perro sabe algo. El perro sabe algo. Corre, corre. ¿Me llevará el perro? Hostia puta, ya empezamos. Ya empezamos. Venga ya. Hay aquí. Aquí arriba, puede estar aquí. Es que no sé. Vale, y ahora. De momento no veo nada. Por aquí no, porque no puedo girar. Pues como no está aquí, en este lado. Mira, aquí hay un gato. Aquí las monedas, criptomonedas, ¿no? Ya estás bien. Vale. Los catachiros. Pero sigo sin encontrar el sitio donde puede estar la tarjeta telefónica. Puede ser que sea aquí. Es que no sé en dónde. Vale. Y aquí abajo no hay. Se lo ha comido el perro la tarjeta que llevaba. La tiene el perro. Ay, es que tiene el perro la tarjeta. No lo sé. Algo de papeo, dice. Vale. Es que te hemos dado ya, vino no lo dice. Come, amiguito. No nos dice dónde está. No comas muy deprisa. Ok, está por ahí. ¿Qué quiere? Creo que este perro sabe algo. Pero no me lleva al sitio exacto. Trae aquí. Que me suba aquí arriba. Pero ¿cómo va a estar la tarjeta aquí arriba?
Que es imposible. Posible que esté la tarjeta ahí arriba. ¿Cómo va a estar la tarjeta ahí? Oh. No, no me lo dice, nada más que me trae aquí. Me trae aquí, pero no sé. Aquí no hay nada. ¿Cómo va a estar la tarjeta aquí arriba? Ay, me está picando el oído. Que no sé dónde se refiere. Hostia, me quedo aquí. Ah, ya vamos para abajo. A ver, me indica la escalera, pero en la escalera no hay nada. Hola, ¿qué ha sido eso? Que no puede ser que sea ahí donde me dice. ¿Por qué? Porque no hay nada. Joder, ¿por qué no sube? Mamón. Tío, no encuentro dónde está. No lo encuentro. No sé dónde está la tarjeta. A mí me da que no es ahí porque no me la indica como punto de interés. ¿Este qué dice? Tráeme un paquete de tabaco. A ver, gato, ¿qué dice? ¿En este sitio venden flechas? Seguro que se pueden usar para ocultar. Dorayaki, talismán. Comida para perros. Cosas de lo más extrañas. No, aquí no es. A ver. Joder, cago en la puta, me han visto. Solo me marca tres zonas en donde puede estar, ¿no? Pero joder, es que no la veo en ninguna. A ver. Mira, no sé cómo la gente puede seguir usándolas. Ah, estaba aquí, la tarjeta telefónica. Estaba aquí. Fíjate, tú estabas al lado de la bicicleta. Y yo buscándola. Hostia. ¿Dónde hay que ir ahora? Ahora hay que ir aquí. Estaba ahí al lado. Hostia puta. No la había visto y estaba ahí. Fíjate tú. No era donde no indicaba el perro, ¿eh? Indicaba el perro, no. Estaba ahí atrás. Aquí. Contacta con él.
muchos imprevistos. Hablando del tema, esta es mi situación. Solo Dale y yo pudimos escapar de Shibuya según lo planeado. Nos separamos del resto en el aparcamiento junto a la calle Yiso. Al principio pensé que Keitei había muerto. Pero como se están transmitiendo almas, puede que siga con vida. Corto. Sí. Aún tiene el mismo don de gentes. Habló de un aparcamiento de la calle Yiso. A lo mejor Ed estaba esperando ahí. Vamos a comprobarlo. Vale, busca el aparcamiento junto a la calle Yiso. Pues nada, abrimos el mapa otra vez. Yo creo que hay aquí. Hay que buscarlo aquí. Voy a recargar porque si no me van a coger ahora los fantasmas estos, los espíritus. Me van a apañar bien. No sé lo que tengo aquí, que se me ha metido. Me está picando la oreja y no tengo nada. Vale, estamos aquí en el sitio del aparcamiento, ¿no? Wow. Hostia. Encarguémonos primero de estas cosas. Tía puta, y este bicho, qué feo, hija de puta. Ven aquí, puta, la cabrona. Aquí. No le da. ¿No lo rompe? ¿Por qué no lo rompe? ¿Sea aquí? No me lo rompe, ¿eh? No sé por qué. Pero no me lo rompe. Supuestamente ahí, pero luego cuando le das, no. Dice que no. Ahora. Ahora sí. No me dejaba, ¿eh? Dale. Registra la zona. Vale, el aparcamiento de esto, ¿no? ¿Qué registro aquí? No sé qué hay que registrar. Aún tienen que quedar más ahí fuera. Supuestamente aquí. Registra, pero ¿qué registro? Es que
no sé lo que voy a registrar. ¿Sale como que hay aquí? ¿Por detrás puedo entrar? No. Tengo que salir. Buah, hay niebla ahí. Soy un gato. Una cabina aquí. Pero no creo que aquí haya nada. A ver. Es lo mismo, ¿no? Es para los catachiros. Joder, está Mari, ¿no? Aguanta, Mari. Está chillando. Empiezas a mostrar cierto potencial. A ver, es que hay que mirar aquí. Pero no sé lo que registrar. Registra la zona. ¿Pero qué registro? Ay, mira el gato aquí. ¿Este que tiene? Para el carro, tío. Que esto no es una ONG. Cerdito quemador, figura de la torre. Acciones de reliquia de los necómatas. Los necómatas te pedirán que busques objetos. Vale, pero no sé qué hay que registrar aquí. Es que no sé. No sube. No. No sube por aquí. Vale, ahora sí. Subió arriba. Vale, estoy arriba. Arriba tampoco hay nada, por lo que veo. Aquí no hay nada. ¿Qué tengo que registrar? Que no sé qué hay que registrar. Aquí se ha visto algo. Ahí hay algo, pero no me deja hacerle nada, ¿no?
No, de momento aquí no me deja. Ya, y en esto no puedo pasar porque está la niebla. Aquí no puedo entrar. Registra la zona, joder. ¿Pero qué registro más aquí? Ya está registrado. Aquí para lavar los coches. Ahora se pone a llover también. Pues para ahí esto. Ay, era aquí. Una de las grabaciones de... Parece que el equipo estaba grabando cuando se le cayó. Si no me lleva ahí era ahí, era eso, era el bolso. Erika, espera. A ver, voy tras ella. Vosotros dos salid de Shibuya tal y como planeamos. ¿Y qué hay de KK? Dile que no puede dejar luchar a Erika. Y mete esto en la taquilla de la estación de Shibuya. De acuerdo. Dinos a dónde crees que puede haber ido. Ayudaremos a buscar. Seguro que te imaginas por qué se torcieron un poco las cosas. Vamos a la estación de Shibuya. Teníamos una taquilla que usábamos como punto de entrega. Parece que Rinko dejó algo dentro. Vale, dirígete a la taquilla. Nos vamos a la taquilla. Que la taquilla está... A ver, ¿dónde está? Aquí, ¿no? Vale, hay que darnos una pateada. Ahí ahora va la taquilla. Joder, mira los cubos. Hostia puta. Hostia. Hostia, es que hay niebla. No me he dado cuenta. Madre mía, esto está infectado. Está infectado de cucaracha esto. Se cansa, le da la presión, ya lo estáis viendo, le da la presión. Y no vea. Hostia puta. Y aquí ya coge el desfile de los demonios. ¿Qué ha pasado? Nos han atrapado en una de sus acreciones. Hostia puta. No podemos escapar luchando. Hay que matarlo. Hija de puta, la China. Presta atención. Bueno, es más. Joder. Yo cago en la puta. Ten aquí encerrado. A ver, cógete más de esto. Cógete más. Por favor, no hay otra cosa más potente. De puta, me ha dado. ¡Oh!
Joder, pero bueno. Pero bueno. ¿Qué te hacen aquí un bucaque? Vamos, pero en cero coma. ¡Hostia puta! ¡Muévete! A ver, coge otro. Uf. Estoy poniendo atacado. Atacado me estoy poniendo. Cógete agua. Joder, con los aros, qué pesada. Cansina, ¿eh? Con el cabrón este. Bueno, lo voy a ralentizar, ¿vale? Porque me están poniendo atacado. Atacado ya. De verdad. Quedaros quietos ahí. Joder, es que hay una burrada, ¿eh? Madre mía, la calle aquí. Y encima... que no tengo ni munición. Vale, voy a cogerme más de aquí. Joder, ya lo tengo. A ver, hay que poner verde. Joder. Tira. Joder. La Virgen Santísima. ¿No han hecho aquí un bucaque? Solo espíritu. Qué poquito. Y que lo digas, hay que ir con más ojo. No siempre tendremos tanta suerte como esta vez. ¿Con qué te cogen y no veas? Por aquí. Aquí no se nos ha perdido nada. Veo una estela psíquica de alguien. Contemplar ese magistral pilar de luz. La estación. Sin gente ni trenes. Esto es una ciudad fantasma. Aquí. ¿Qué hay en la taquilla? ¿Qué hay? Erika, si decides regresar, espérame en el bloque residencial de Kirigaoka, edificio C, apartamento 302. Pase lo que pase, allí estaré. Ya está. Así es, Rinko. Dejó esta llave y una llave del apartamento 302. ¿Crees que Rinko fue al apartamento de la nota? Sí, dijo que lo haría. Y las promesas se cumplen. Ve al bloque de piso de Kirigaoka. ¿Vale? ¿Dónde está eso? Kirigaoka, ¿dónde está? De momento no lo veo. Vale, tengo habilidades, ¿no? Venga, voy a poner alguna. Vale, una. Porque necesita los 10 puntos. Úsalo bien, chaval. Vámonos. A los pisos. Esto está minado, ¿eh? Oye, ¿quién es el cara?
Era una de los nuestros. Hostia puta. Qué pesado, ¿eh? Lo del paraguas está ya de cansino. Joder. Oye, ¿quién es Erika? Era una de los nuestros. Tenía la agilidad. Iba a luchar a nuestro lado. Pero Ringo no quería que se involucrase. Erika tenía sus motivos para luchar. El friki ese de la máscara es su padre. Joder. El padre entonces es de la máscara. Es lo que hemos entendido, ¿no? ¡Hostia puta! ¡Joder! ¡Corre! A ver, perro, tiene que pintar perro aquí. ¡Corre que te matan! Vale, que venís por aquí. Bueno, más que yo ni tanta niebla, ¿eh? Pues estaba ya de niebla ya atacado. De verdad. Atacado de niebla. Estos son los apartamentos que dijo. El edificio C debe de estar por aquí. Echaré un vistazo. Busca el apartamento 302 del edificio C. ¿Y cómo sé yo ahora dónde está? Hey, aquí. ¿Por qué tardáis tanto? Va a conseguir lo que pretende si no os dais prisa. Esa niebla procede de un santuario al suroeste. Entendido. Siento la espera. ¿Pudiste encontrar a Erika? ¿A Erika? No. Tenemos cosas más importantes que hacer. Daos prisa. Joder. Qué fría. Demasiado. No parecía ella para nada. Hostia. ¿Esta quién es? Esa no es Erika. Parece como si quisiera decirnos algo. Aquí. Arce, ahí sí. Puede, pero ¿en quién confía? El edificio C, ese. Yo ya lo tengo claro. ¿Y cómo se entra? Está cerrado. 302. Creo que es por aquí. Esta será la primera planta, ¿no? La 2. Y hay que subir a la 3. ¿Dónde está la escalera? ¿No funciona? No, hay que subir a patita. Pero la escalera que sube... ¿Está cerrada? ¿Está cerrada la escalera que sube? Ay, por aquí. Voy por aquí otra. Tres. Madre mía, la que hay aquí. Este es el lugar. Aquí pasa algo raro. Venga, esto quítalo. ¿302? ¿Pero dónde está eso? Si estoy en la 3, tiene que ser el 302. Aquí, exacto. Claro, era aquí. Tengo un mal presentimiento. Echa un ojo. Bob, no sea esto de ida de olla. ¡Oh, un gato! Un gato. Un Oreo. Dice, ¿quiénes soy? No dice más nada, nada más que quiénes somos. ¿Y este?
Creo que mejor me voy buscando otro sitio. ¿Qué es esto? Revista con bolso gratis. Una revista de pocas páginas acompañada por un elegante bolso de mano que vale más que la publicación. Curiosa combinación. Hostia, cómo está el baño. Una cocina con más mierda cojú. Esta vivía aquí en la pobreza. Y en la mierda vivía. Un gato negro aquí. Vale. ¿Esa es Bingo? Un momento. Ahí hay alguien más. La recuerdo del hospital. Estaba con él. Buah. Sabía que era una impostora. Debieron de llevarse a Rinko cuando vino aquí en busca de Erika. Cuántos gatos, Sal fuera. Muchos gatos aquí dentro. La casa de los gatos. La casa de los gatos. Me imagino que no hay gato encerrado, ¿eh? Y que lo digas. Bien, así no tendré que seguir escondiéndome. Hostia. Voy a dejaros aquí. ¿Pero qué? ¿Qué pasa? Ha desaparecido. Tiene que estar por aquí. Búscala. No sé dónde está ahora. Sigue a Rinko a saber dónde está. ¡Oh, mira el gato con mascarilla! ¡Gato con mascarilla! Pero no se ve rastro. ¿Dónde sigue rastro? Pero bien. Y estoy tratando de solucionarlo. ¡Deprisa! Joder, ¿pero a dónde voy? Yo creo que es por aquí. Sí, es aquí, ¿no? Es aquí. KK. Allí. Rinko, no creas que te he perdonado. Bueno, tampoco es que lo esperase. Pero al menos podemos volver a luchar juntos, ¿no? Puede. Buah. Todo depende de ti. Habrá que ir allí, ¿no? Uy. La casa, estamos en la casa. Con todo de papel, ¿eh? ¡Hostia! Una ida de olla. Oh, mira el gato. Buah, una fumada, ¿no? Una ida de olla. Me estoy hasta mareando. Mira, ahora hay que ir por los paraguas en el aire. Está aquí. Cinco. Reténla un poco más. Vamos a recuperar a Rinko. Sello.
Vale, le hemos puesto un sello, ¿no? Ahora ya sí. Hemos regresado. No veo a Rinko. Búscala. Inspecciona el parque. Vale, hay que ver el parque. Algo hay en el parque. Aquí dentro. Claro. Este sitio parece el parque de antes. Aquí. Joder, ¿qué pasó aquí? Así que se separó de Rinko y huyó. ¿Dónde está Rinko? Una cabina. Menos mal que estáis bien. Sí, nosotros estamos bien. Pero, ¿y tú? Nada de lo que preocuparse. ¿Estás segura? Vuelvo a ser yo. Además, he descubierto varias cositas durante todo este embrollo. Ha descubierto varias cosillas, ¿eh? No sé de dónde proviene toda esta niebla. Ojo. Os pondré al corriente. ¿Ahora? A ver, espera, que coja un boli o algo. No hace falta. Lo bueno de tener esta forma es que lo físico ya no me frena en absoluto. Voy a transmitíroslo ahora mismo. El resto depende de vosotros. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a por esas nuevas puertas, Tori. Vale, puertas Tori. Ahora puedes ver más puertas Tori. Al purificarlas se levantará la niebla que la rodea y podrás acceder a nuevas zonas del mapa. Ah, purificas puertas. Ve hacia el pilar de luz. Vale. ¿Dónde está? A ver, mira, aquí hay tres puertas que hay que purificar. Hay que ir purificándolas todas. Exacto, vale. A esta primero, vamos ya a esta. Vamos, oye, aquí hay niebla. Cuidado que hay niebla, mira, está allí. Esos bloques de piso siempre me dan mal rollo. Son demasiado silenciosos. Pero hay niebla, ¿no? Ojito que hay niebla alrededor. Claro. Lo que os digo, hay niebla aquí. Entonces hay que entrar a los pisos por detrás. ¿Qué dices? ¿Qué ha pasado? Aquí hay niebla también. Es que no puede ser si estoy dentro. Vale, por aquí no puede salir. Parece que tendremos que planear desde otro lugar para alcanzar la puerta Torii de la azotea. Ya no puedo cruzarla. Hostia, el ascensor no va. Hijo de puta. No va el ascensor. Yo creía que iba el ascensor, pero no va. Joder, me ha matado. No va el ascensor.
Vamos a ponernos otra vez para la puerta. ¿Pero cómo quiere que alcance la azotea? Que tiene que ser subiendo por ahí. Ah, bueno, desde aquí, ¿no? No, pero no me sube. Hay un problema y es que no me sube. No me sube más. Por aquí no va la puerta. Pero ¿cómo subo? Es que no sé. Por aquí. Vale, ¿qué hay aquí? ¿Pero cómo subo ahí? Es que no me sube a... A la segunda no sube. Muy bien. No nos falles, pequeñín. ¿Cómo puedo llegar allí? No, no sube. No me sube por ahí. Vale. Hemos subido, ¿no? Sí, hemos subido. Aquí haciéndolo poco a poco. Parece que tendremos. La niebla te va a matar. Voy subiendo poco a poco. Fíjate tú la movida aquí. Digo yo que es así. Tengo que salir. Vale, ahora sí. A seguir más para adelante. Por aquí no pasa. Hostia puta, estaba aquí. Puta madre. Hostia. Hijo de puta. Ya está jodido, ¿eh? Había que ir subiendo poco a poco. Fíjate tú la movida. Había que ir subiendo poco a poco. Esquivando la niebla. Era eso. Parece que nos estamos acercando. Mantente alerta. Seguro que el enemigo intenta algo tarde o temprano. Vale, esto lo hemos abierto. Y que ahí. A este de aquí. Vamos al siguiente. Ahora a ver, para llegar a este,
Podríamos echarnos por aquí, ¿no? Por aquí. Hay un camino por aquí que se puede pasar. Que es este. Y ahora, una vez que estamos aquí, venimos aquí. Oh. Me ha visto la puta. Vale, de momento no me ha visto. Fuera. No me escupa. Santuario de Kirigaoga. Venga, purificad Puerta Tori. Y ahora, una vez que tenemos esta, que ya esta de aquí. Vale, hay que ir subiendo, ¿no? Por lo que veo. ¡Hostia puta! ¡Hostia! No, no, es una locura. Que te quedas ahí y date por muerto. Es la muñeca cabrona. Ya estoy muerto. Todo lo que hay aquí, de peña. ¿Dónde está? Tía, qué cabrona. Esto se ha metido aquí. Oh. Tío, ya no lo hacemos nada. ¿Sabes qué pasa? Que no lo hacemos nada. La puta muñeca de los cojones. Ahora estás quieta, cabrona. Vale. Ha desaparecido. Me queda Gordinflas, ¿no? El más jodido de todos. ¡Qué cabrón! ¡Hostia! Puedes bajarte ahí abajo. Porque me matan, ¿eh? Tío, ¡qué cabrón! Me voy a matar aquí porque no tengo nada para tirarle. Joder. No tengo más. Que no tengo nada para tirarle. Ahora con qué le tiro. No tengo. No tengo nada. Tío, es que mal lo estoy pasando en esta parte, ¿eh?
Vamos, purifica. Purifícala. ¡Corre! Joder, que casi me matan aquí. Porque lo ha purificado, si no, me mata. Akito, mira, la luz se debilita. Más vale que vayamos rápido para allá. Donar. Bueno, dona. Recupera salud. Siempre está bien que te echen un cable. Bueno, no he recuperado nada, pero bueno. Ve al corazón del pilar de luz. Aquí, ¿no? Esto que está lleno de peña aquí. Ok. Joder, como estaba esto de peña, ¿eh? Vamos, me lo he pasado pipa aquí. Un perro por aquí. Venga, a ver qué nos dice. No nos dice nada. Dinero. ¿No? ¿Qué es esto? Un cabuto. ¿No? ¿Qué es esto? A ver qué dice. Come, amiguito. No comas muy deprisa. qué rico, dice. Espero que se sienta un poco mejor. Seguro que se moría de hambre. Claro. Seguro. Ay, mira, la tienda del gato. Muchas tiendas de gato aquí, ¿eh? La luz debería venir de más adelante. Y un abrigo aquí. A ver qué dice. Leer pensamiento. No. Vale. Espíritus de personas, todos los que han estado juntando. Pero hay muchísimos. Claro que hay. Un porrón. Cuanto más tiempo trabajas de detective, menos te sorprendes. No podríamos cumplir nuestra labor si nos afectase todo. Pero de vez en cuando te encuentras casos que te dejan totalmente hecho polvo. Como este, por ejemplo. Ya. Entiendo lo que dices. Esa sensación en el pecho que te grita que lo soluciones. Aférrate a ella. Es lo que le da sentido a la vida. Vale. ¿Y ahora qué? Ve al santuario del camino. Está aquí. Bueno, están dando aquí disparos. Eso está bien. Podemos pasar por aquí. Ábrelo. Entra en el santuario del camino. Joder.
pretende hacer con Mari? Ese tipo es el culpable de que yo tenga estos poderes. Vale, esto lo voy a quitar ya. Vale. Todo esto es un gran experimento. Usará a tu hermana sin pensárselo dos veces. Tú céntrate en salvarla. Continúa adentrándote. Vale, vamos a entrar aquí a ver qué pasa. Vamos a seguir. Puh, esto me pinta chungo aquí. Esto verás, tú me pintas chungo. Claro. Me pinta a vos. Vaya, vaya. ¿Pero quién ha permitido que las ratas escapen de su jaula? ¡Kay, Kay! ¡Espera! ¿Dónde está Mari? Un reencuentro enternecedor. Pero va a tener que esperar. La ceremonia está a punto de comenzar. Vosotros habéis dejado de serme útiles. Es una lástima, pero no hay salvación posible para vosotros. ¿Qué quieres decir? ¡Déjala en paz! Me temo que ya es demasiado tarde para decirle adiós. Ya está lista para salir a escena. Ha llegado Joder. Su gran momento. ¿Qué dices? ¿Qué pasa? Aún nos queda mucho por hacer. Algo crucial. Este par va a velar por vosotros en mi lugar. ¿De verdad crees que puedes resucitar a los muertos? Kay, Kay. ¿De qué estás hablando? Este pirado está reuniendo almas humanas para conectar nuestro mundo con el siguiente. Hace 5 años que su mujer enfermó y murió. Ahora intenta traerla de vuelta. Joder. Seguro que su hija va a estar muy orgullosa del trabajo de su querido papá. Buah. Me cago en... Kay, Kay. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son? ¿Sabes quiénes son? Discúlpame. Quizá no me he explicado del todo bien. Mi mujer y mi hija me entienden perfectamente. Hania. Solo tengo que llamar a sus almas para que regresen del más allá. Y todo se lo debo a mi queridísima hija. Esta barrera no existiría de no ser por ella. ¿Has sacrificado a tu propia hija para esto? El cuerpo no es más que un recipiente para el alma. Joder, qué loco, ¿no? ¿Por qué deberíamos apegarnos a algo tan efímero? Este tío... ¡está chiflado! Ya casi ha llegado la hora. Dejaré que ella os haga compañía. Wow, hay que darle, ¿eh? Joder. Hay que darle. ¡Madre mía! ¡Madre de Dios! ¿Qué dice? Rota a Komoto. ¡Kay, Kay! Vale, vamos a intentarlo una vez, ¿vale? Y si nos mata, pues adiós. Hasta tampoco. No puedes enfrentarte a ella cara a cara. De momento, ponte donde no te vea. Dice, cuando aquí te separa de Kay, se puede realizar acciones que dependen de la energía espiritual, queda limitada. No puedo usar técnicas de tejido. Vale, pero ¿dónde me escondo? Derrota a Komote. Claro, es que no tengo arma. Claro. Ah, bueno, la flecha sí. Flecha sí tengo, ¿no? ¿Kay, Kay? ¿Estás bien? Las colas son la fuente de su poder. Arráncaselas, te ayudaré. Las colas. Vale, entendido. Intentaré acercarme por detrás.
¿Dónde está? La cola, ha dicho. No entiendo, Erika. En serio. Pero no puedo tomar esa decisión. No puedo. Ahí está aquí. Luchar. Papá. Está aquí la cabrona. Mamá. Rinco. Siempre. Hay gente aquí que me protege. Siempre me escondo detrás de otros. A ver si da la vuelta. No le di tanta importancia. Pero eso ha cambiado. Vale, hay que pillarla por detrás. Que si corro me oye, ¿no? Corre. Pulga rápida. Las colas son su punto débil. Vale, le he quitado una. ¿Has encontrado otro? Vale, pero es el último. Hostia, que viene. Buscarle nombre. Yo era como una gata. No hacía nada. Me cuidaban los demás. Pero ¿es forma de vivir para una persona? No. Vamos, venga, voy a quitarle otra cola. En absoluto. Solo a la cabrona esta. En una jaula. Purga rápida. Vale, ya van dos. Le queda una. ¿Dónde está? Qué sensación más extraña. Cuanto más dura. ¡Hostia! Que viene otra vez. Más vacía me siento. Pero nadie lo entiende. Solo soy yo. Hostia, casi me coge. Algo que hay que proteger. Soy un cascarón vacío. A la espera de que otros decidan quién soy. Vale, por aquí no cuela, ¿no? Sí. Al menos no. Deberías quedarte aquí. ¡Qué puta! Está mal. Está mal. Yo también merezco. Hostia, lo que me hace. Hija de puta. Me tira la niebla. Claro, me ahogo. Corre. ¡Corre! ¡Corre! Mierda, se vio para adelante. Vale, entendido. Intentaré acercarme por detrás. Buah, se vio para adelante. Hija de puta. Se vio para adelante. Vale, hay que esperar que dé la vuelta otra vez. Mira al gato con mascarilla. Vale, hay que esperar que dé la vuelta otra vez. ¿Dónde está? Da la vuelta por aquí, ¿no? Corre, 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 corre. Corre, que viene por ahí otra vez. Y ahora hay que pillarla por detrás, lo mismo. Es el mismo sistema, hay que arrancarle las colas. Vamos, corre. Hostia, pero ¿por qué sigue de largo ahora? Vale, entendido. Ahora sigue de largo, no sé por qué. Ya no se para. Ya no se para, hay que salir pitando. Por detrás. Hay que salir pitando, ¿eh? Y arrancársela. Mira, que viene otra vez. Con cuidado que no nos vea, ¿eh? Otra cosa igual. Ahora. Ahora. Pulga rápida. Ven aquí. Todo más por culo. Gracias. Menos mal. Joder. Menos mal.
Comote. Lo siento. Venga, una menos. Ya cayó otra. ¡Hijo de puta! ¡Joder! ¡Hostia! ¿Y esto? ¡Demonio de la sombra! Demonio de armas, ¿no? Es lo que yo veo ahí. Estaba tan cerca. ¡Mierda! ¿Qué? ¡Ay! Que ir tras él. Buah. No hemos acabado. ¿Todavía? Tú no te metas. Déjaselo a los profesionales. Claro. Ahora ya sí. A la beta Freddy Espárrago. Hija mía. De verdad. Es imperdonable. Lo que ha. Ah, imperdonable. Es imperdonable lo que ha hecho. No terminará hasta que le paremos. Vamos. De acuerdo. Joder. Misión cumplida, agonía. Comote. Capítulo 4, enredo. Vale. Pues qué os parece, chicos. Dejamos el vídeo por aquí. Ya habéis visto. El juego está rojo vivo. Ha sido un pedazo de vídeo, de verdad. Lo he disfrutado muchísimo. El boss este de Comote, la verdad, que me ha gustado el diseño, ¿no? Eso de ir arrancándole las colas por detrás sin que nos viera, ¿no? Eso le ha dado un puntillo bueno, que creo que no había salido todavía ningún boss de ese estilo, ¿no? Me ha gustado ese boss de ir arrancándole las colas. La verdad que muy bien, muy entretenido el juego cada vez me va gustando más. Y por supuesto lo continuaremos el próximo día. Justamente aquí, desde el capítulo 4. Así que no lo perdáis, porque el juego está para no perdérselo. Like a favorito si os gustó, suscribiros, compartir el vídeo y nos vemos en el siguiente Ghostwire Tokyo. Hasta la próxima. Chao.